Hoy os traigo la segunda parte de la paz del mes de diciembre. Por una parte leí, todavía quiero recordar, perdón, todavía no quiero recordar, de Susana Vilera. Es un libro de una lectura conjunta que hizo la reina lectora. Me encantó ya que ve la trama de la cocaína, la heroína, como todo está entramado un poco los que se dedican típicamente a eso, y además de tener una trama secundaria de amor, cosa que me ha encantado. También me he leído la primera parte de la trilogía Tiger Rose, que es Bella del, al desnudo, de Rachel Bells, que está inspirado, como lo veis, en el clásico de la Bella y la Bestia. Es un libro que tiene cosas que me recuerdan bastante a 50 sombras de Grey, pero ni me es nada más y me ha encantado. También me he leído El día que Wendy conoció al monstruo, de Andrew Martin. Es un libro tipo thriller suspense, juvenil, que nos introduce en todo este mundo, bastante cortito, que también me ha encantado. Me he leído Café Budapest de Alfonso Zapico. La verdad es que me encanta cómo dibuja, cómo hace los guiones y demás este chico asturiano. Además viene una presentación eh, ahora a finales de mes, con lo cual idea que me firme los libros. Me ha encantado, es un libro inventado en la época de, de después de la guerra, en los años 19, en 1947 en Budapest, me ha encantado un cómic. Me he leído también, <coughs> perdón, eh, el final de la trilogía de La Ciudad Blanca, que es Los señores del tiempo, de García Turi. Con esto cerramos la trilogía. Me ha encantado, además lo relaciona con su otra trilogía de los Longevos lo que me encanta también, un cine en el que aflorarán muchos sentimientos. Me he acabado también en digital Seis Almas, Seis Destinos, de lucian Baiced, es un libro muy al estilo Stephen King, que me ha encantado y nada apto para personas sensibles. También acabé Paper ghost 17, que sigue en la aventura, no os voy a contar mucho, pero me está encantando y estoy deseando ya leer el tomo 18 y 19 que sale el año que viene. Bueno, otro libro que leí fue Rubí de que extinguir es el primer libro de una trilogía de una viaje en el tiempo, tipo Aulander o Forasteria, pero quizás más tirando a juvenil. Me ha encantado, hay ciertas cosas que no explican desde el principio y te puedes perder, pero tiene muchísima acción y me ha encantado. Bueno, el penúltimo libro que leí este mes fue Peter Pan y Wendy de J.M. Barley. Es un libro en el que se basó la película, solo que mucho más explicado, por así decirlo, mucho más adentrado en él. Trae además ilustraciones. Y es un libro que me encantó, a excepción del personaje de Wendy. Y por último, el último libro que leí en este wrap up y el último del año fue El nombre del viento de Patrick Lofus, que es de una trilogía o saga, ahora mismo no me acuerdo, si tiene tres o cuatro libros. Es un libro bastante denso, que tiene casi 900 páginas, pero me ha encantado, con muchos cambios, muchos giros mucha acción, pero también con mucho entramado y mucho heredado por el medio. Sí que lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí el último rapaz del mes del año. Como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.